Hello guys, good evening. How are you doing today? Hola guys, ¿qué tal? Hi, ¿cómo están? Good morning. Hola Iris, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hi. Hola. Nice, teacher, nice. Very good. Really happy to hear that, Iris. Thank you. Really happy to hear that you are doing good today. Today is going to be the last class of the week, so we have to be really excited about that because tomorrow we are going to have a vacation, basically, okay? Okay, mañana vamos a estar ya libres, también el sábado, domingo, y vamos a regresar hasta el lunes, ¿verdad? Así que, muy bien. He's very happy, teacher. Yes. It's free time for me. Sí, entiendo. Sí, creo que todos estamos contentos, ¿verdad? Ok. Pues el día de ahora, guys, vamos a ver. Vamos a cubrir toda la información que nos hace falta porque como ustedes vieron en el chat de WhatsApp, tenemos que cubrir hasta la sección 2, ¿verdad? Para mañana ya tiene que estar completo. Entonces, vamos a enfocarnos en eso. Vamos a explicar lo que queda, que hace falta. Quizás lo de la actividad que vamos a hacer, no sé si nos vaya a alcanzar el tiempo, la verdad. Así que tal vez lo vamos a dejar así por ahora. Okay, so I can see that we are 10 at this time. So we can wait just for a few more moments for the others. Let's see. Creo que ya estamos bastante, ¿verdad? Welcome, guys. Welcome. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, Carlos. How are you today? No se oye. Ya no escucho. ¿Pueden escuchar? Me equivoqué. La... Sí. Hello. ¿Funciona? ¿Se escucha? ¿Se escucha ahora? Ahora sí, teacher, ahora sí. Thank you. Thank you. Thank you for letting me know. Yes, it's like these headsets. Sometimes they don't work so good, okay? So I'm sorry about that. Okay, guys, so I was saying that today we're going to see some new information. It's going to be some new information that it will be somehow related to the information that we saw on the previous classes. And this is going to be the information that you need so you can complete section number one, okay? Because that's what you need to do. As you probably noticed in the WhatsApp chat, they told us that we have to complete section number one for tomorrow, okay? So I'm going to share the presentation with you guys really quick so we can start, okay? Okay, so por favor, permítanme solo un instante, guys. Se lo voy a compartir en este momento. Vamos a ver. Por acá. A ver. Okay, so. Very good. There we go. Okay, guys, so we're going to skip all of this part. We're not going to talk about that today. We're going to see, we're going to go directly to the topic because we don't have too much time and we have a lot of information that we need to cover today. So this is something that I mentioned yesterday. These are like some common health issues, okay?
Esto, guys, son algunos problemas de salud comunes, ¿verdad? Es algo que se utiliza bastante. Entonces, acá como ustedes pueden ver en la imagen, so we have different kind of pains, okay? We have a headache, okay? A headache, that is when you have pain in your head. And then we also have a backache, okay? Es dolor de espalda. También tenemos sore muscles, okay? Sore muscles. Eso sería dolor muscular, okay? Luego tenemos la parte de dolor de estómago, que sería stomach ache, okay? Stomach ache. Tenemos también un resfriado, que sería a cold, okay? Es como cuando ustedes dicen que algo está frío, a cold, okay? And then we also have a cough, que es cuando tenemos tos. The flu. The flu, guys, esto sería lo que se conoce como una gripe o la influenza, ¿ok? Eso sería lo mismo. Y por último tenemos acá, last, we have insomnia, ¿ok? Eso sería problemas para dormir, el insomnio, ¿verdad? Como lo conocemos. All right, so I'm going to share the video so you can listen to the pronunciation, ¿ok, guys? So I'm going to share the screen with you. We're going to listen to the video together, just in case. Let me do this, okay? Aquí vamos, aquí está. Bye, guys, pues prestemos atención porque esto lo vamos a utilizar más adelante, okay? Así que lo voy a reproducir. Backache, sore muscles, stomachache, a cold, a cough. Let me go back. A head. Just a moment, guys. Teacher, is sí. Correct say now I have a body pain. You can say something like that. Yes, you can say I have pain in my body. That would be most accurate, I think. But yes. Okay. Thank you. You're welcome. A backache, sore muscles. Hello, everyone. Welcome to this section. In this class, we will go over some words related to health problems. I want you to listen and repeat. A headache. Okay, a headache. Have that. Then a backache. Sore. A backache. Okay. Then we have sore muscles. Sore muscles. Stomachache. A cold. A cough. The flu. Insomnia. On our discussion box, I want you to write a health problem you have had. Okay, guys. Entonces, esta sería la pronunciación de estos problemas de salud comunes, ¿verdad? Entonces, do you have any questions about these guys? No questions. Okay. So, entonces, ahorita acabamos de ver estos problemas comunes. Thank you. Thank you so much, Nadia. Yeah, so we just saw these common health issues. Now we are going to see how we can express these issues, okay? Vamos a ver cómo nosotros nos vamos a referir cuando tengamos un problema de este tipo, ¿verdad? Vamos a ver cómo se aplica en las oraciones. Entonces, les voy a compartir la presentación, guys. Permítanme un instante. Okay, vamos a cambiar. Por acá. Okay, so there we go. Then, guys, so you can describe these kind of health problems. We have this structure, just like this, okay? So we have example number one, and it says, I have a terrible headache, okay? Entonces, la estructura va a ser prácticamente la siguiente. Vamos a decir, yo tengo un, y vamos a describir
el tipo de problema de salud que tenemos, ¿verdad? Entonces, se usa de esa forma. I have a terrible cold. I have a terrible headache. Okay, that would be one example. Okay, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una oración y queremos decir que una tercera persona, como él o ella, tienen un problema de estos de salud? Entonces, en ese caso vamos a decir he or she has, okay? Recuerden de que cuando es una tercera persona, si es en presente, nosotros vamos a cambiar la forma del verbo, ¿verdad? En este caso, el verbo es have, entonces lo cambiamos a has, okay? Porque es el que se utiliza para he, she y it, okay? Entonces, esa es la razón por la que acá nosotros decimos my brother has cold, okay? Mi hermano tiene un resfriado, okay? Tenemos otro ejemplo acá. Tenemos Elizabeth has an awful backache since last week. Okay, Elizabeth tiene un dolor de espalda horrible desde la semana pasada. Eso es lo que estamos diciendo. Okay, como ustedes ven, en estas dos oraciones estamos hablando de una tercera persona, las cuales son he, she, and, déjenme un momento por acá, vamos a mover, and it, okay? Entonces, cuando tengan estas tres formas, ustedes van a utilizar has, okay? Cuando sea en presente. Very good. So, guys, do you have any questions about this? Is this part clear? Yes, teacher. No, teacher. Yes, teacher. Everything clear. All clear. Thank you so much. Thank you, guys. Very good. So, okay, vamos a pasar a la siguiente parte, guys. Vamos a escuchar una conversación donde se está discutiendo sobre problemas de salud. Okay, vamos a escucharla juntos. So please bear with me just for a second. I'm going to share the screen with you guys right now. Let's see. Por aquí está. Vamos a ver. That sounds awful. Hello, welcome back. Now that we have gone over health-related words, we're ready to listen to them in context. Also, pay attention to suggestions given when we get sick. Hi, Craig. How are you? Not so good. I have a terrible cold. Really? That's too bad. You should be at home in bed. It's really important to get a lot of rest. Yeah, you're right. And have you taken anything for it? No, I haven't. Well, it's sometimes helpful to eat garlic soup. Just chop up a whole head of garlic and cook it in chicken stock. Try it. It really works. Yuck. That sounds awful. Okay, guys. Bueno, acá está la conversación. So, do you have any questions about this? Any question about the conversation? Something that you would like to ask about this? Vamos a analizar la conversación, okay, guys? Se la voy a colocar otra vez por acá. Given when we get sick. Are you? Not so. Okay, so si ustedes pueden ver, acá estamos hablando de dos personas, ¿verdad? Que están discutiendo acerca de un problema de salud. En este caso, es Craig, que tiene un resfriado, ¿verdad? Entonces dice, le pregunta, ¿cómo está? How are you? Y él dice, not so good. I have a terrible cold. Okay. Entonces, si ustedes ven acá, tenemos exactamente la estructura que estábamos mencionando hace un momento, ¿verdad? I have a terrible cold, ¿ok? Estamos utilizando esta estructura donde decimos yo tengo y estamos diciendo qué problema de salud tenemos, ¿verdad? Ok, y luego, si ustedes recuerdan, nosotros decíamos para dar como una sugerencia, para dar un consejo, nosotros utilizábamos el verbo should, ¿verdad? Entonces, en este caso, su amiga le está aconsejando de que él se debería de quedar en casa, en cama, ¿ok? So it says, that's too bad. You should be at home in bed. It's really important to get a lot of rest, ¿ok? Entonces le está diciendo, deberías de quedarte en casa, en cama, ¿verdad? Es lo que estábamos mencionando en clases anteriores. O sea, okay, thank you, Francisco. Thank you. Welcome. Welcome back.
Okay, so then it says, have you taken anything for it? Okay, esta es otra estructura que es la que habíamos discutido en otra clase, ¿verdad? Estábamos diciendo, era la estructura del tiempo presente perfecto, la cual utilizamos para hablar acerca de cosas del pasado que tienen conexión con el presente, ¿verdad? Entonces es, have you taken anything for it? Okay, le está preguntando, ¿has tomado algo para eso? Sí, dígame, Nadia. Teacher, what is the mean helpful and chop and stock? Okay, thank you, Nadia. Yes, so helpful, esto es un adverbio, por así decirlo, que nos dice que algo es de utilidad, ¿ok? Entonces le está diciendo que es de ayuda o es de utilidad comer sopa de ajo. Eso es lo que dice. Helpful es como algo de ayuda o algo de utilidad. Luego la parte donde dice just chop up a whole head. Esto es un verbo que nos está diciendo que vamos a cortar, que vamos como a cortar por completo una, en este caso, una cabeza de ajo. Eso es lo que está diciendo. Entonces le dice, solamente corta una cabeza de ajo completa y colócala con caldo de pollo. Eso es lo que está diciendo. Ok, so... Thank you, teacher. You're welcome, Nadia. Yeah, so that is the meaning, guys. Basically, she's recommending for this guy to eat garlic soup and also to put it just on chicken stock. That's what she says. okay, entonces, perdón. Okay, entonces, guys, no sé si tienen alguna otra pregunta acerca de esta conversación. Vamos a analizarlo un poco más. Vamos a ver cómo nosotros vamos a dar sugerencias acerca de jog. ¿Qué significa jog? Francisco dice, ¿qué significa jog? Jog es como una expresión nada más de disgusto en este caso, Francisco. No tiene significado en específico. Es como decir que es algo desagradable, ¿verdad? Entonces, eso es. ¿Es the same guacala? Correcto, es como decir eso, como decir guacala. Qué feo. Ese es el significado. That sounds awful. Sí, porque ella le está diciendo que coma una sopa de ajo con caldo de pollo, entonces es como muy, muy feo, ¿verdad? Es asco, qué asco, ¿verdad? Okay, guys, so we are going to continue in this case. If you don't have any questions about this, thanks. Thank you, Francisco. Yes, so we are going to switch again. Let me show you the presentation here. So, okay, guys, we already saw these common health issues, okay? And we also know how to express these kind of issues. Now, we're going to talk about the possible advice that we can give when somebody is not feeling so good, okay? So we have these expressions here that we can use. And the structure that we are going to use is the following, okay? So the question that we have at the beginning, it says, what should I do for? Y estamos como preguntándonos, ¿qué debería de hacer si tengo, por ejemplo, si tengo un resfriado? ¿Qué debería de hacer si tengo un dolor de cabeza? O si tengo la influenza o gripe. Entonces, para responder a estas preguntas, nosotros vamos a utilizar estas estructuras que están acá, ¿ok? Entonces, la estructura sería la siguiente. Por ejemplo, vamos a decir que es importante y vamos a agregar, vamos a utilizar esta estructura, ¿ok? It's important to plus the verb in the base form plus some kind of complement, ¿ok? So we have the example here, guys. So example number one, it says, it's important to get a lot of rest. Okay,
Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Vamos a utilizar esta parte de acá que dice it's important to, y vamos a utilizar un verbo en su forma base, ¿ok? No lo vamos a conjugar. Simplemente es un verbo en su forma original, ¿verdad? Si ustedes se fijan acá, es just get, ¿verdad? Sin modificación, sin conjugación de ningún tipo. Y en la parte final vamos a agregar un complemento, ¿ok? Entonces estamos diciendo que es importante tener mucho descanso, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien les pide un consejo en caso de que tengan un resfriado, ustedes pueden decir, it's important to get a lot of rest, ¿ok? Otra recomendación pudiera ser, it's sometimes helpful to eat garlic soup. Garlic soup. Yes, should be soup. Ok, entonces también pueden decir ustedes que a veces ayuda, lo que estaba preguntando acá Nadia, a veces es de ayuda comer sopa de ajo, ¿verdad? Esa sería una recomendación, por ejemplo. Also, for example, if somebody asks, what should I do if I am weak, for example, ok? You can answer and you can say, it's a good idea to take some vitamin C, ok? Entonces podemos decir, es una buena idea tomar vitamina C si me siento débil, por ejemplo. Entonces estas van a ser las estructuras, guys, que podemos utilizar. Podemos decir, es importante, a veces ayuda, y también podemos decir que es una buena idea, y vamos a dar la recomendación utilizando estas estructuras de acá, ¿verdad? Entonces, no sé si nos queda claro hasta el momento, guys. Do you have any questions? Anything that you would like to ask about this? Teacher. Yes. Teacher, perdón. Uh-huh. Estas son las respuestas que tenemos que dar en la tarea que tenemos allá en el número 2. Sí, la sección 2. Correcto, sí. Creo que vamos a verlo juntos. Me gustaría que resolvamos algunas de las preguntas juntos para que ustedes vean cómo es la dinámica y que las puedan contestar ustedes, las demás. Oh, okay, thanks. You're welcome. Yes, so we are going to do that, guys. I'm going to show you some of the questions on the knowledge check so we can do it together, okay? We're going to do that together so you can see how it is, and then you can answer the rest of the test, okay? So we are going to continue. We're going to continue here, guys. Dice Francisco en la sección 2.6 lo lleva, pero hay uno que dice to see. Correcto, sí. Entonces, si usted ve, Francisco, allí también se está utilizando prácticamente la misma estructura, ¿verdad? Estamos utilizando la forma del to más el verbo en presente, ¿ok? Sin conjugación. To see, ¿verdad? Ver, en este caso. You can say, for example, it is important to see a doctor so you can get a diagnostic. Es importante ver a un doctor para que le pueda hacer un diagnóstico, ¿verdad? Esa sería otra forma, otra sugerencia que nosotros pudiéramos dar, ¿verdad? Okay, guys. So we're going to continue. And let me see. Vamos a ver. Okay, guys. Me gustaría que hagamos algo rapidito, tal vez para practicar, ¿verdad? Porque es importante que todos practiquemos. Me gustaría que ustedes puedan decirme algún problema, digamos, ustedes pueden decir cualquiera que ustedes quieran, algún problema de salud que ustedes hayan tenido utilizando estas estructuras, y que digan, por ejemplo, alguna recomendación, ¿ok? Hagamos eso, por favor. Okay, yes, Francisco, we can give the opportunity to somebody else. So yes, that's good. Thank you. So we have Nadia. Nadia wants to participate. Please go ahead. In this moment, I have
Ahí me confundí. In this moment I have. Okay, perfecto. Vamos bien. I have a body pain. Okay, perfecto. Va muy bien, Nadia. Creo que tiene la idea. Entonces, usted tiene que decir, por ejemplo, in this moment I have a pain in my body. For example. Okay? Mm-hmm. I have pain in my body. Okay? Puede decirlo así. O si usted gusta ser más específica, por ejemplo, usted puede decir, in this moment I have a backache. Okay? Por ejemplo, para especificar en qué parte del cuerpo le duele. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Nadia. Thank you so much for that. Perfect. Thank you. This moment I have a complaint. I have cough. Very good. Very good, Francisco. Thank you. That's excellent. Thank you, Francisco. We have, I think we have here, let's see. Ana. Hola. Dígame, Ana. ¿Era en el chat, teacher, o era dicho así en audio? Si lo puede decir, sería mucho mejor, la verdad. Ah, okay. In this moment, I have so much pain. Okay, very good. Yes, thank you so much, Ana. Okay, you yo can no say... No hablo ahorita porque me duele la garganta. Y van a disculpar, por eso lo estoy haciendo en el chat. Así que aprovechen y pregunten. It's okay, Francisco. We hope that you feel better. Okay, so thank you. All right, so yes, thank you, Ana. You can say it like this also. You can say, I have a stomach ache. Okay, stomach ache. Se puede decir también así. Okay. Janira says, I have a lot of pain back. Okay, Janira, muy bien. Dígalo de esta forma para que sea un poquito más, digamos, gramáticamente correcto. Diga, I have a lot of pain in my back. Okay. You can say it like that, or you can say also, I have a terrible backache. Okay, you can also say that. Okay, teacher, que no sabía cómo ponerlo, si era porque es un dolor fuerte, pues, for strong or strong. Great or big. ¿Cuál es el más apropiado? A big. Creo que puede decir que es un dolor feo, que es un dolor terrible, ¿cuál? Por ejemplo. Y ya si usted quiere especificar, digamos, si es un dolor agudo, si es un dolor sordo, por ejemplo, hay como términos más apropiados específico. Para que usted, específico, correcto, para que usted diga qué tipo de dolor en específico es. Por ejemplo, si usted quiere decir que es un dolor agudo, usted puede decir, I have an acute pain, ok, acute, se lo voy a compartir acá en el chat. Ese sería dolor agudo, por ejemplo. O si usted tiene un dolor que es como punzante, puede decir stabbing pain, que es como un dolor como de punzada, ¿verdad? Y así. Entonces, hay como diferentes términos para que usted sea más específico. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Okay, Jenny wants to participate. Please go ahead, Jenny. Usually I have insomnia. Thank you. Thank you. Very good. Very good, Jenny. Thank you so much. Okay, we have Juan. Juan wants to participate too, so please go ahead. Okay, example is, sometimes I have back pain. Perfect. Thank you so much, Juan. Yes, so you said that sometimes you have backache, right? Backache. Pain, back pain. Thank you, right? Thank you, Juan. Wonderful, thank you so much, Juan, that was great. Así que recuerden, la pronunciación de esto al final sería como, por ejemplo, backache, headache, stomachache, así, ¿verdad? Stomachache. Okay, tenemos a, okay, thank you, Carlos. Okay, then we have Juan. Juan wants to, Juan Eduardo. Juan Eduardo, please go ahead. Teacher, y puedo decir así. Yesterday, I had a terrible headache. Very good. Yes, you can say that. You can also say it in the past. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Sí, lo puede decir, digamos, en presente. O si fue el día de ayer, podemos decir, I had
¿ok? Pasamos el verbo have a la forma pasada, ¿ok? Así que podemos hacer eso. Very good. Ok, now we have Carlos. Please go ahead, Carlos. Ok, I have a pain in my shoulders. Excellent. Very good, Carlos. Very, very good. I have a pain in my shoulders. Very good. Excellent. Teacher, I have a question. Dígame. When the... ¿Cómo se dice padecimiento en inglés? ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo se dice padecimiento cuando no es una enfermedad, sino que es un padecimiento así como crónico? Es también un problema de salud, ¿verdad? Sí. Digamos, sí. Si yo dijera, tengo sinusitis crónica, eso es una enfermedad, ¿verdad? Sí. Pero siempre tenemos que ponerle el how, claro, pero ¿cómo se dice padezco? Suffer. I suffer. Yes. Suffer. Ah, como suffer. Okay. Chronic sinusitis. Creo que es verdad. Correcto. Sinusitis. Okay. Sinusitis. Okay. Sinusitis. You're welcome, Ana. Yes. Yes. En ese caso, lo que estaba preguntando Ana serían enfermedades crónicas. Lo podemos decir como chronic diseases. Ok. Se lo puede escribir en el chat. Chronic disease. Se lo puede escribir por acá. Diseases. Sería así. Ok, y hay diferentes tipos de enfermedades crónicas, ok. Tenemos, por ejemplo, la diabetes, tenemos también el asma, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden decir una de esas, ¿verdad? Por ejemplo, chronic diabetes, chronic asthma. Ok, that would be some of the examples that you can use, guys. It can be whatever you want. But yes, just like Anna said, you can say that you have one of these chronic diseases. Okay, very good. Teacher, yes. I have a question. Dígame. When say it's sometimes helpful to eat garlic soup, we can use instead to eat for drink. Claro, sí, claro. Excelente pregunta, Yanira. Yes, you can use different type of verbs. This is just an example, but you can say, for example, that you can drink, let's say, syrup. You can say it's sometimes helpful to sniff. Puede utilizar diferentes verbos. La única condición es que tiene que estar, en este caso, en la forma base, ¿verdad? No tiene que estar conjugado. Pero sí lo puede cambiar, por ejemplo, como usted mencionaba, to drink garlic soup, por ejemplo, o to sleep, por ejemplo, no sé, pudiera ser otro verbo, y así. Sí se puede cambiar. Quizás, teacher, mi duda es, porque es una sopa, o sea, como sorber, no sé, esa es mi inquietud. Ah, sí. Sí, ¿verdad? Entiendo. Si es sorber o cómo se dice cuando se trata de sopa. Sí, entiendo. Cuando se trata de sopa, pues decimos comer sopa. Así, por lo general es así. Ok. Thank you. You're welcome. Yes. Excuse me. Okay. So, do you have any other question, guys? Any other question about this that you would like to ask? Teacher, dígame. Y para hablar como del estrés, no sé, ¿verdad? No se podría decir como, o sea, tengo un estrés, sino como me siento estresado o algo así, ¿cómo se puede decir? Ok, muchas gracias, thank you, Jacqueline. Yes, in that case, you want to say that you are stressed, you can just say, I am stressed, ok? In that case, we don't say, I have stress, ok? We don't say that, we just say, I am stressed, just like that. So, se lo voy a anotar por acá. Vamos a ver. Este puede decir, I am stressed. Y ahí sería simplemente, yo estoy estresado. O, she is stressed. Y cuando uno tiene como reflujo, cuando come algo y tiene como acidez, reflujo, de algo que ha comido.
Eso es muy buena pregunta. Déjeme buscarle la palabra porque se me va de repente. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. Permítame solo un instante, se la voy a buscar. Por aquí la tengo. Vamos a ver. No, es reflux, teacher. Creo que sí sería reflux, yes. Reflux. Sí, sería que igual es así como cuando usted está lleno y siente esa sensación, es lo mismo. Correcto, sí. Sí, es que la verdad que hay bastantes padecimientos, ¿verdad? Enfermedades. Entonces, ustedes pueden ir buscándolas una por una, porque sí, son bastantes, la verdad. Pero sí, sería reflux. Yes, so that would be the word that you need to use for that. So, any other question, guys? Any other question teacher, you would like to ask? Can you write in the chat in the end word reflujo? Yes, I can. Yes, let me do that right now. Just like that. Thank you. You're welcome. Teacher, sí, dígame. No, solo quería agregar algo que yo muchas veces tuve bastantes problemas. Uh-huh. Yo siempre utilizaba, bueno, estamos aprendiendo que el edge es para dolor, ¿verdad? Entonces, yo no sabía por qué se utilizaba pain. Y aprendí, usted secúndeme si estoy en lo correcto, de que edge es dolor. Uh-huh. Y se puede utilizar el pain cuando el dolor es más fuerte, más insoportable. Reflux. No sé si es correcto. Usted está diciendo de que se puede utilizar ache cuando es un dolor, digamos, no tan leve. Agudo. Es más leve, ajá, ¿verdad? Y dice que ajá, pain cuando es más fuerte. Eso está preguntando. Cuando es insoportable. Ajá. Sí, pudiéramos decir que sí, la verdad, porque ache es como solamente una molestia, por lo general. Y ya pain es como más fuerte. Sí, tiene razón. Sí. Yes. So yes, very good. Thank you. Thank you, Juan. Creo que es muy buena observación, la verdad. Okay, guys. So if you don't have any more questions about this, then we're going to move on to the next part, okay? So give me just a moment here. Okay. Ask advice. This is. Vaya, guys. Quizá vamos a hacer por acá una. Les voy a mostrar acá cómo se hace la evaluación para que ustedes puedan solamente ver cómo es y luego ustedes la puedan completar por su cuenta, ¿ok? Entonces les voy a compartir la pantalla por aquí. Okay, guys. So you can see we have this knowledge check. This is the first one that you have for this section. Yes, it's the first one, yes. So it says, read the following questions, write the best advice for each health problem. Remember to use the infinitive complement. You do not need to rewrite what is in brackets, okay? Entonces, tenemos la primera pregunta que dice, ¿qué debería hacer para un dolor de garganta? Okay, este es otro tipo de problema de salud. Dolor de garganta, ok, es sore throat, ok, sore throat, dolor de garganta. Entonces dice acá, it's important, y dice luego, entre paréntesis, some vitamin C, ok. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en este caso, guys? To take some vitamin C. There we go. Excellent, thank you so much, guys, that is correct. Sí, dígame. What is the difference in this case we can use to take and we can use to drink? The very good question, Nadia. Yes. So basically the difference is this. When you say to take, usually you are saying like to take pills, to take a blister. And when you say to drink, usually it is because it's a liquid, okay? That is the difference. La diferencia es, guys, por lo general, si nosotros decimos tomar, es que estamos hablando de tomar una pastilla, tomar una ampolla, pero cuando decimos beber, directamente ya estamos diciendo que es un líquido, ¿verdad?
Entonces, esa sería la diferencia. Okay, so we have the next question. And it says, what should I do for a fever? ¿Qué debería de hacer para una fiebre? Y dice, it's a good idea, and we have lots of liquids in brackets, okay? So what would be the answer to this, guys? To drink. More liquid, lots of liquid. Two drinks. There we go. So yes, to drink a lot of liquids. That would be the answer to this, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, siempre estamos utilizando la misma estructura, ¿verdad? Sería esta conjunción to y el verbo en la forma base, ¿verdad? Okay, very good, guys. We're going to finish with this. We're going to do the next two questions that we have. So it says, what should I do for a burn? Okay, ¿qué debería de hacer en caso de una quemadura? Permítame solamente un instante, guys. Permítame un instante aquí. Vamos a ver. Okay, bueno, como estaba diciendo, entonces acá dice it's sometimes helpful y dice entre paréntesis some ointment on it. Ok, entonces, ¿cuál sería la respuesta acá, guys? Vamos a ver, está diciendo que es de ayuda. Algunas veces dice un poco de ungüento. Ointment significa ungüento, ¿ok? To put. Correct, yes, it is to put, ok? And then you can probably say to apply, okay? You can also say that apply is the verb. So, but the most accurate answer would be to put some ointment on it. Okay, entonces estamos diciendo it's sometimes helpful to put some ointment on it. Permítame solo un instante, guys. Vamos a ver. Falta la T. Put. Sí, sí, gracias. Thank you so much. Yes. Thank you. Okay, there we go. So, and then we have the last two questions, guys. So, question number four, it says, what should I do for a toothache? Okay, ¿qué debería hacer para un dolor de dientes? Go to a dentist. Teacher, I have a question. Mm-hmm. Please go ahead, Luis. ¿Por qué no se podría usar to visit? Es que yo lo puse así, to visit, y no me lo tomó bien, sino solo to see. Mm-hmm. Ok, sí, lo que sucede, y creo que usted lo está haciendo, es una expresión válida, es correcto, la verdad, pero digamos que lo más común es decir ver un doctor, porque siempre que se refieren, digamos, en este caso, si usted tiene un malestar, se dice ir a ver al doctor. Es como porque es la forma convencional, por así decirlo. Pero visitar al doctor también está correcto, sí. Teacher, o puede ser también go to a dentist. You can go, it's important to go to a dentist. Sí, tal vez sí se pudiera decir. Pero no lo agarra la plataforma, no que tú sí nomás, ¿verdad? Tú sí. Sí, en este caso es prácticamente es por la estructura que tiene de la oración. Entonces es to see a dentist. Okay. Okay. So and then the last question that we have, it says, what should I do for a cough? Okay? Cough. Así se pronuncia, guys. Es como si tuviera la F al final, ¿verdad? Cough. And it says it's a good idea and it says some medicine. Okay, es buena idea. To take. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con eso? Yes, teacher. Okay, very good, guys. All right, so we're going to send the answers that we gave. We're going to see if they are correct here. Okay, so here we go.
Ok, ahí está. Entonces, como ven, guys, todas están correctas. En caso de que ustedes no la tengan todavía, si gustan, la pueden anotar para que las puedan contestar, ¿verdad? Esto es parte de las actividades que ustedes tienen que hacer. Entonces, ok, no sé si les gustaría, si tienen alguna pregunta, guys, si les gustaría que deje esto en la pantalla por unos segundos o si prefieren que continuemos. ¿Están listos? ¿Podemos continuar? Yes, teacher. Ya tomamos foto. Yes, okay. Teacher. Very good, thank you. So we're going to continue, guys. We're going to continue to the next section that we have. Okay, so we're going to listen to this video, okay? Let's see. I just want to cover all of this information with you today because like I mentioned before, you need to complete this section by tomorrow. So we're going to listen to the video then. Hi, ready to begin? In the conversation we're about to listen to, we will introduce modal verbs for suggestions and requests. Please practice the conversation with a classmate or a friend, as it is important to repeat for better understanding. Listen and practice. Hi, may I help you? Yes, please. Could I have something for a cough? I think I'm getting a cold. Well, I suggest a box of these cough drops. Thank you. And what do you suggest for dry skin? Try some of this new lotion. It's very good. Okay. And one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? He should try some of these multivitamins. They're excellent. Great. May I have 3 large bottles, please? Okay, guys. So we're going to analyze the conversation that we just listened to, okay? So the something for okay, basically we have a lady, she's an old lady who went to the she went to the pharmacy and she is asking for some medication for a cold, okay? It seems like she says, could I have something for a cough? I think I'm getting a cold, okay? That's what she said. So, okay, guys, en esta conversación parece que la señora fue a la farmacia y está buscando algo para la tos, okay? Entonces, acá lo que estamos haciendo y es algo que les quería mostrar, que es parte de la información de la sesión. Les voy a compartir la presentación. Permítanme un instante. Vamos a ver. Ok. Ok, no sé si pueden ver la presentación ya, guys. Yes, teacher. Yes. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Okay, so we have the modal verbs. This is the some of the verbs that we talked about before. So we have can, could, and may, okay? Para hacer una solicitud. Entonces, acá, en este caso, guys, tenemos diferentes alternativas para pedir, hacer una solicitud o pedir una sugerencia, okay? Entonces, can, could, y may pueden ser utilizados para esto. ¿Cuál es la diferencia? Los tres prácticamente significan si se puede hacer algo, ¿ok? Es puedo, podría y pudiera, por ejemplo, ¿ok? Entonces, can es como la forma como más general, no es tan formal. Si ustedes quieren ser, digamos, más formales, tener un tono más educado, se puede decir could, ¿ok? Y también se puede decir ya si queremos ser mucho más educados o queremos solicitarlo de una forma como más amable, nosotros vamos a utilizar may, ¿ok? Entonces, so may I have a bottle of aspirin, por ejemplo. Y otra cosa que quería mencionarles, guys. Este verbo could, al igual que el verbo should, prácticamente se pronuncia como si no estuviera la letra L, ¿ok? Entonces, ustedes lo tienen que pronunciar como could. Could. Solamente como si fuera así. Se lo voy a escribir por acá. Aquí. Como si fuera así.
could. Okay, that would be the pronunciation for that verb, guys. So we have the example number one, and it says, can slash may I help you? Okay, puedo ayudarle? Luego dice, can I have a box of cough drops? Okay, puedo tener una caja de gotas para la tos. Y esa es otra parte que íbamos a discutir en esta sesión también, acerca de contenedores, ¿ok? Teacher, sí, can diga. And may is the same. Can es, digamos, poder, ¿ok? Y may sería prácticamente como decir pudiera. O sea, no son exactamente lo mismo, porque can es como un poco más directo. Y may es una forma, digamos, más formal, por así decirlo, más educado. Más educado, may. Sí, correcto. Que es así como más brusco, digamos. Sí, es como más informal, digamos. Es cuando usted, como si usted conoce a alguien, tiene confianza, se puede decir, can I, por ejemplo, ¿verdad? Pero si queremos ser como más... Si es alguien conocido, te ayudo, sí, ¿verdad? Correcto. Sí. Y si no puedo ayudarle, ¿verdad? Así a una persona. Ese es el de... Ajá. Esa sería como la diferencia. Ok. Teacher. Yes. Es como que digamos, may y could es como me dejaría y tal cosa, ¿verdad? Como más educadamente, ¿verdad? Más educadamente, correcto. Lo utilizamos o más. O me, como que uno dice, me permitiría tal cosa, ¿verdad? Digamos. Correcto. Ok, thank you. Correcto. You're welcome. So yes, you can say that. You can say, may I have a bottle of aspirin? Entonces sería como una forma más, digamos, más polite. Así se le dice, ¿verdad? En inglés. Entonces, también tenemos la opción de decir, could I have something for a cough? Eso sería como, ¿pudiera tener algo para la tos? Y pues si queremos pedir una sugerencia, también lo podemos hacer, aparte de... Es decir, what should I do? También podemos decir, what do you suggest? ¿Ok? ¿Qué sugieres para? What do you suggest for? Or what do you have for? Y luego decimos el problema que tenemos, ¿verdad? En el caso de la conversación, dice, what do you suggest for dry skin? ¿Qué sugiere para la piel seca? Y dice, you can try some of this lotion. Puede intentar un poco de esta loción corporal, ¿verdad? Es una crema. También dice, I suggest some ointment. ¿Okay? Yo sugiero un poco de ungüento. Y dice, you should get some skin cream. ¿Okay? También dice, también sugiero un poco de crema corporal, ¿verdad? Entonces tenemos esas posibilidades que nosotros podemos brindar cuando se nos pregunte acerca de qué nos sugieren para un malestar en específico, ¿verdad? You can say, you can try this. I suggest you use some of this. And you can also say, you should get some of this, okay? You can say it like that. And that is, you know, should is the is that form that we were talking about that we can use when we can when we want to give advice, right? So you can do that. Okay, guys. Entonces, no sé si nos queda claro esta parte hasta el momento. Yes, teacher. It's clear. Thank you, Jen. Thank you. Thank you, guys. All right. So, ya casi estamos terminando. Quiero cubrir esta parte que es la parte ya final, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por acá. Ok, entonces, ¿cuál sería la estructura, guys, para hacer una pregunta? La estructura es exactamente la misma que estábamos viendo anteriormente para las preguntas utilizando should, ok? So, we are going to use the modal verb. In this case, it can be can, may, or could. And then, we're going to use the subject. It can be a noun, or it can also be a pronoun. And then, we're going to use the verb have. Ok, recuerden de que acá el verbo no va a cambiar. Ok, el verbo siempre va a ser have,
sin importar si estamos hablando de una tercera persona, como lo es he, she o it, ¿ok? Se va a mantener siempre igual, have, ¿ok? Y luego vamos a utilizar un complemento y por último el signo de interrogación, ¿verdad? Entonces tenemos acá algunos ejemplos. Dice, can I have eye drops? ¿Ok? ¿Puedo tener gotas para los ojos? ¿Ok? Gotas para los ojos. El siguiente ejemplo dice, may I have an ointment? ¿Puedo tener un ungüento? Y por último, tenemos la última oración que dice, could I have some aspirins? ¿Ok? ¿Pudiera tener algunas aspirinas? Entonces, si ustedes ven, es la misma estructura que hemos estado viendo anteriormente, ¿verdad? Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, guys, acerca de esto. Any questions about this? Any question at all that you would like to ask? Teacher, este es para todos los sujetos, ¿verdad? Correcto, correcto. Es exactamente lo que estaba mencionando antes, Ana. Gracias. Para todos los sujetos va a ser lo mismo. Ya sea para femenino, masculino, para todos va a ser el mismo. Tengo una pregunta, no sé si estoy confundida. Por ejemplo, usted acaba de decir, can I have eye drops? Podría tener gotas de ojos, pero no sería, can you have eye drops? Que se lo estamos preguntando a alguien. O tendría que precisamente ser en primera persona nosotros. No, usted lo puede hacer de ambas formas, Ana. Digamos, can you have eye drops? Se lo puedo decir así. Can you have eye drops? Si yo llego llego a una drugstore, a una farmacia, ¿verdad? Uh-huh. Can you have eye drops? Así sería, ¿verdad? Si usted dice eso, le estaría preguntando a alguien si esa persona puede tener para él, digamos, gotas para los ojos. Pero si usted quiere, si usted quiere preguntar si puede tener gotas de los ojos para su uso, para usted, entonces usted va a decir, can I have eye drops? Ah, ya, eso es lo que no entendí. Esa sería la diferencia. You're welcome. Ok, guys, entonces en ese caso, pues eso sería, ustedes tendrían que completar, por acá estoy viendo que tienen que completar otras evaluaciones que están allí. La otra sería acerca de can, could, may, have, try, and suggest. Ok, lo que estábamos viendo ahorita. Entonces, bueno, se lo voy a mostrar. Vaya, esta sería, creo que es la evaluación que está, bueno, es la penúltima evaluación que está acá. Entonces, acá dice, complete las conversaciones utilizando el verbo modal can, could, may, have, y también estas otras opciones, ¿verdad? Entonces, acá está, por ejemplo, I help you. Entonces, ustedes pueden poner acá, por ejemplo, can I help you? Y acá van completando las oraciones, ¿verdad? Completando el espacio en blanco que está acá. Entonces dice, yes, I have something for itchy eyes. Entonces acá está diciendo, sí, probablemente sí, puedo tener algo para la comezón de los ojos. Entonces aquí ustedes van a colocar el verbo que corresponde, ¿verdad? Ya sea can, could, may y así sucesivamente, ¿ok? Pueden utilizar cualquiera de esos. Quería mencionarle, guys, que en ocasiones, si no les toman la respuesta correcta, también pueden intentar utilizando mayúsculas, y si en algún momento ustedes necesitan hacer una contracción, por ejemplo, no creo que sea el caso aquí, pero si necesitan hacer una contracción en algún momento, asegúrense de utilizar la contracción correcta, ¿verdad? Para que no les dé problemas, porque a veces el sistema solo toma una respuesta como correcta. Así que, y bueno, si tienen algún problema, igualmente, yo voy a estar ahí disponible para que ustedes puedan preguntar y con gusto les voy a ayudar, ¿ok? Ok, guys, so do you have any questions at this point? You're welcome, Ana, thank you. Ok, guys, so do you have any questions at this moment? Anything else? Okay, guys, so if we don't have no questions at this time, we are going to finish for today. And remember,
We are going to be here next week at 8 p.m., okay? Monday, 8 p.m. So we are going to have off tomorrow, Saturday, and Sunday, guys. So I will see you next week. And thank you one more time for being here, guys. I hope you have a great evening, all of you. Thank you, teacher. Good night. See you next week. Good night, teacher. Thank you, teacher. Good night. Good night.